¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esta vez les vengo a conversar un poco sobre algo que me ha apasionado toda la vida, algo especial de la filatelia fiscal del Ecuador, como son los timbres de uso especial. La bibliografía básicamente no existe. La única aventura bibliográfica que conocemos y que vale la pena mencionar es el catálogo de timbres fiscales de Giovanni Olamo del año 94 y, por obvias razones, el periódico oficial de la legislación ecuatoriana, el registro oficial. Básicamente, la charla se divide en dos partes. La parte 1 son los timbres usados en documentos y la parte 2, timbres para productos. Empezamos. Desde que se creó el timbre fiscal en 1881 en Ecuador y que se usó 3 años más tarde, lo que al principio tuvo una resistencia por parte del público, ya para inicios del siglo XX se constituyó una buena fuente de ingresos para el erario fiscal. En 1904 se emite el timbre consular, que sería el precursor de los timbres especiales, aunque tuvo un uso limitado, ya que se descontinuó un poco tiempo más tarde. Eventualmente se reemplazó por el timbre fiscal. Pero en el año 1910 se emite una nueva especie denominada timbre patriótico, que en algunos casos debió usarse en el mismo documento donde se usaba el timbre fiscal y en otros en productos que debían pagar impuestos cubiertos por el consumidor. A partir de esa fecha van y vienen un sinnúmero de timbres, cada uno para diferentes fines, y en el que la mayoría de los casos deben usarse simultáneamente varios a la vez. Ayer tuvimos la oportunidad de ver muchos documentos en la charla de Roberto que son ejemplos de esto. Parte 1, timbres para documentos. Los vamos a mencionar en orden cronológico y poniendo algunos ejemplos de ellos. El primero, de 1904, es el timbre consular con valores en sucres y cóndor. El cóndor era una moneda de oro de Ecuador equivalente a 25 sucres. Perdón, a 10 sucres. Se dejó de usar este timbre y en 1944 una ley lo vuelve a crear ya con valores en dólares. Tenemos la serie impresa por Thomas de la Rue, 7 valores, que más tarde se imprimieron también por American Bank con los mismos valores. Tenemos aquí un ejemplo usado en el consulado de San Juan en Puerto Rico. Y empiezan las habilitaciones, algo muy común en las emisiones ecuatorianas y que nos da oportunidad para encontrar variedades genuinas, ya que no tienen la manipulación que podrían tener las emisiones postales. Más tarde se imprimen por el Instituto Geográfico Militar, la Imprenta Nacional. Un trabajo un poco burdo para el momento en que se imprimieron estos. Ya para los años 80 tenemos unos diseños más estilizados y para los 90 aún mejores. Para el siglo XXI ya se hacen en sistema de holograma, que son los que se usan actualmente. Entiendo que hay valores desde 2 hasta $50. El segundo timbre es el patriótico que mencionaba al principio y el fin para el que se creó fue para financiar las campañas militares de defensa, según el gobierno de la época, por el problema limítrofe con Perú. Se decretó la creación de este timbre, pero por la necesidad se recurrió a resellar varias especies anteriores. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos, pero solo estos llenan un álbum, es una cantidad infinita. Aquí tenemos un ejemplo en el que se usa en un papel sellado simultáneamente el timbre patriótico. Esta es la emisión definitiva que tenía valores de 1 y 10 centavos, pero a falta de 5 se usaron también bisectados. El timbre definitivo usado junto con un papel sellado. Se continuó con el impuesto, pero hubieron emisiones diferentes, algunas sobrecargadas, otras definitivas, sobre otros timbres, en este caso de tabaco, y sobre impuesto a las ventas. Aquí tenemos otro ejemplo del año 1936.
Continuamos con el timbre patriótico. Estamos ya en la década del 40, continúan los problemas en la frontera y ese es el propósito de este impuesto. En este caso tenemos un ejemplo en donde se usó como parte del impuesto para la emisión de una cédula de identidad. Otros ejemplos en documento. Tenemos el tercer timbre, es el timbre Pro Ferrocarril de Puerto Bolívar. El nombre lo dice todo y se emitió para financiar la obra del ferrocarril que iba de Machala a Puerto Bolívar, en el sur del país. La emisión provisional se hizo resellando un timbre patriótico de 10 centavos y hay variedades hacia arriba y hacia abajo. Más a la derecha tenemos el timbre definitivo, que ocasionalmente se usó postalmente, aunque no fue creado para tal efecto. Es interesante para los que coleccionan tema ferrocarril. Aquí tenemos un pequeño estudio de la emisión provisional, sobrecarga desplazada, impresión desplazada, centro desplazado, de todo. Y hay muchos más. Aquí tenemos dos ejemplos. El de la izquierda es una impresión parcial de la sobrecarga. El de la derecha es el centro desplazado hacia abajo. Tenemos un ejemplo de uso, ya no en papel sellado, sino habilitando con timbres fijos y con el timbre definitivo del ferrocarril de Puerto Bolívar. Perdón por el número, pero este es el número 4, es la emisión de 1919 Pro Centenario de Guayaquil. Con ocasión de que el año 1920 se celebraban 100 años de la independencia de Guayaquil, el gobierno decretó el uso de este impuesto básicamente para los festejos y para la construcción de un monumento que actualmente se encuentra en el centro de la ciudad. Se recurrió a un sinnúmero de sobrecargas en emisiones previas durante el bienio 1919 y 1920. Como siempre, no hubo cuidado y las sobrecargas se encuentran de arriba hacia abajo y viceversa. Para el año 1921-1922 se continuó con la misma política y no hubo en ningún momento timbre definitivo para esta emisión, a pesar de que se usó durante 6 años. Aquí lo tenemos usado en una factura comercial junto con el timbre del ferrocarril de Puerto Bolívar, que también estaba vigente en ese momento. Continúan las sobrecargas para el siguiente bienio, siempre en los dos sentidos. Y ocasionalmente nos dan variedades muy interesantes, como el caso de la derecha, el que tiene dos sobrecargas distintas, una de ellas doble, lo que nos da una cantidad infinita de variaciones, porque cada una de ellas, una tiene 3 variedades y la otra tiene 6. Entonces, en teoría hay, creo que 32 diferentes posibilidades de combinación. No se ve nada prácticamente, pero ahí está. Telégrafos 1919-1920, sobre el Centenario Guayaquil 1923-1924. Ya para el tercer bienio en el que se usaron estos timbres, se omitió el año para el que estaba vigente. Y también existen las variedades anteriores. Tenemos el quinto ejemplo, es el impuesto a los procesos judiciales. El fondo estaba destinado a la construcción del ferrocarril Cibambe-Cuenca y Quito-Esmeraldas. Igual se usaron para esto timbres de tabaco sobrecargados. Aquí tenemos un ejemplo del timbre de 10 centavos usado sobre un papel sellado conjuntamente con el timbre del ferrocarril de Puerto Bolívar. Para el año 1936 se crea el sexto timbre, el de impuesto a las ventas. Este timbre tiene algo curioso, que no se previó cómo se iba a usar inicialmente, pero una vez que ya estuvo en uso, se decretó que la mitad del timbre debía fijarse en la factura y la otra mitad quedaba en el talonario del vendedor. Por esta razón, los usados básicamente están así, cortados por la mitad. Tenemos una variación, varias series impresas por American Banknote Company y Perkins & Bacon. Estos con cifras grandes de color rojo, con cifras pequeñas en color azul y negro, siempre están cortados cuando fueron usados.
A veces no encuentras el mismo número porque es casi imposible. Aquí tenemos cifras pequeñas en color verde. Y eso. Para el séptimo caso tenemos el timbre de sanidad que se puso en circulación a partir del año 1940. Solamente se usó en forma de sobrecarga. Aquí tenemos un ejemplo de doble de sobrecarga desplazada en un bonito bloque. Para 1940 se emite el timbre judicial, cuyo uso era para financiar obras de, que tengan que ver con las cortes de justicia. Y se emitieron varios timbres sobrecargados, muchos de ellos en estampillas, y siempre tienen el... Siempre hay las posibilidades de errores en la sobrecarga. Así que tenemos desplazados, dobles, de todo. Se continuó, en este caso se reselló timbres de impuesto a las ventas para uso judicial. Tenemos aquí dos ejemplos. Para 1940 tenemos un timbre bastante curioso, porque lo que hacía era grabar los documentos que se iban a apostillar en Cancillería. Y el fondo estaba destinado para la construcción de la planta de agua potable, tanto de Quito como de Guayaquil. Por eso, esta es la versión del timbre de Quito. Están los dos escudos, a la izquierda el de Quito y a la derecha el de la provincia del Guayas. Hay una versión de este timbre en color verde, diferente diseño para Guayaquil, pero no lo tuve para esta presentación. Aquí tenemos un ejemplo usado en un documento. Como ven, es un documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. No sé qué nombre darle, así que le puse timbre especial de Cancillería. Para 1950 tenemos el tipo 10, es el timbre para la escuela de detectives. El nombre lo dice todo. Ya Juan Pablo en uno de sus artículos había hablado de este timbre. Esta es la emisión provisional, resellada sobre una estampilla de correos. A la derecha tenemos un bloque de 4 con doble sobrecarga. Y el timbre definitivo. Para 1951 se emite el timbre orientalista. Pasada la guerra del año 1941 con Perú, se decide ponerle más atención a las provincias orientales, y para eso se crea este impuesto destinado al fomento, para crear fondos para la construcción de carreteras. Se emiten dos timbres sobrecargados provisionales, y luego tenemos dos ejemplos de los timbres definitivos. En ambos está el mapa del Ecuador. JUNO significa Junta Nacional Orientalista. Hay algo curioso sobre este timbre. Alguna vez en Links Stamp News publicaron un artículo fantasioso en donde decían que este timbre era, se usaba en el correo en los que... enviado por los barcos que navegaban en el Amazonas, y Juno era el nombre del barco. Me atreví a escribirles y publicaron mi carta, pero eso fue hace mucho tiempo, no sé dónde quedó. Aquí tenemos un ejemplo del timbre provisional usado en una letra de cambio, junto con otros timbres vigentes para el momento, escolar, patriótico y timbres normales. Otro ejemplo de la emisión definitiva, asimismo acompañado de otros timbres de uso en ese momento. Para el 51 tenemos el timbre de inmigración. Personas que venían a radicarse a Ecuador tenían la obligación de pagar este impuesto. Tenemos aquí el timbre specimen de la American Banknote Company. Y aquí el timbre definitivo usado en páginas de pasaporte. El siguiente timbre es para la misma emisión, pero en distinto formato. En el año 51 también se crea el timbre escolar, una sobretasa que también grababa el correo. Por eso en el primero de ellos, entre las emisiones provisionales, ustedes pueden ver un matasello postal. Grababa el correo y todo trámite judicial. Aquí tenemos un ejemplo de uso en una letra de cambio del timbre de 20 centavos naranja. En este caso se usó, en lugar de timbre fiscal, un timbre telegráfico. Algo común, pero que le da mayor interés a la colección de timbres fiscales.
Tenemos aquí un ejemplo de timbre escolar y acompañado de un timbre patriótico. Para el año 53 se crea el timbre militar. Con los fondos estaban destinados al Montepío del ejército. Y se emitieron dos timbres provisionales porque al año siguiente ya esta ley fue derogada y no hubo tiempo de emitir un timbre definitivo. En el año 53 hay un timbre particular que se llama timbre de recargo orientalista. Este timbre se adhería en lo que en ese momento se llamaba cédula orientalista, que tenía un propósito parecido al del timbre orientalista, pero que grababa más bien una especie de multa por el pago de impuesto. Más tarde esta cédula se convertiría en el impuesto a la renta en el Ecuador. Aquí tenemos ejemplo con los timbres adheridos. En algunos casos se usó también los timbres de la época. En el año 54 se crea el timbre de la fuerza pública, similar al timbre militar, pero con mayor alcance para una mayor recaudación de fondos, ya que en el considerando indican que los valores recaudados no fueron suficientes. Esta es la emisión provisional y la definitiva impresa por Tomás de la Rúa. En el año 58 se crea el timbre de obras nacionales, unificando cuatro timbres que hasta ese momento existían, el de defensa nacional, el timbre orientalista, el de construcciones escolares y otros más. Después se dividían el valor recaudado. Lo hicieron para ahorrar espacio porque ya cubrían todos los documentos, montones de timbres. Pero hasta que llegara la emisión definitiva, hubieron siete diferentes sobrecargas, aquí muestro seis de ellas. Tenemos aquí una prueba del timbre definitivo en diferente color, impreso por Tomás de la Rúa, y el timbre definitivo a la derecha, que fue en color celeste. Para el 58 se crea el timbre de educación pública para financiar las universidades públicas. Asimismo se emitió un timbre provisional y a continuación el timbre definitivo. En el año 62 se crea el timbre especial judicial con el fin de construir obras, palacios de justicia en varias provincias del país. Y la serie está compuesta por estos 10 sellos, desde 50 centavos hasta 20 sucres. Se usaron muy poco, casi no se conocen usados los valores altos. Y aquí tenemos un ejemplo de una emisión sobrecargada del año 1970 de un sucre. En el año 67 se crea el timbre de asistencia social, que más tarde se denominaría timbre de salud. Aquí tenemos varios ejemplos, se usó continuamente desde el año 1967 hasta 1988, que por la reforma tributaria dejó de utilizarse timbres fiscales. Y la recaudación se hacía de otra forma. Aquí tenemos dos ejemplos, a la izquierda el timbre de asistencia social y luego a la derecha ya el último año de emisión del timbre de salud, juntamente con un timbre judicial y timbres móviles. En el año 69 se crea el timbre judicial que reemplaza al timbre especial judicial. Y aquí tenemos algunos ejemplos. La ilustración muestra el Palacio de Justicia de Quito. Aquí tenemos un ejemplo. Lo que se ve a la izquierda en la parte inferior dice timbre especial judicial, pero ya no tenía ese uso. La sobrecarga, por ser posterior al decreto, ya funcionaba como timbre judicial nada más. 22. El timbre de regeneración penitenciaria. Se emite a partir del año 71 con el fin de recaudar fondos para modernizar las cárceles del país. Y básicamente se usa junto con los demás timbres en donde fuera que debía usarse timbres. Aquí tenemos varios ejemplos desde el año 77 hasta el año 88 que dejaron de usarse. Aquí tenemos un ejemplo del timbre de regeneración acompañado de otros timbres de la época. En el año 78 se inventaron el timbre de cedulación, que básicamente era una estampilla que se pegaba en cada documento de identidad. Aquí tenemos varios ejemplos. El valor era de acuerdo al tipo de cédula, menor de edad, mayor de edad, extranjero, y tenían diferentes valores.
Para el año 88, la ley de reforma tributaria del presidente Rodrigo Borja eliminó los timbres nacionales, pero el Ministerio de Hacienda estaba facultado a crear nuevos, así que inventaron el timbre del abogado con el fin de apoyar la actividad de derecho y a la Federación Nacional de Abogados. Todos los trámites judiciales deben llevar un timbre de 100 sucres. En ese mismo año ya empiezan a usarse en todas las universidades estatales del país timbres en cada una de ellas. Tenemos aquí ejemplo de la Universidad de Loja, valores desde 50 sucres hasta 3.500 sucres. Un timbre de la Universidad Central del Ecuador de Quito y cuatro de la Escuela Politécnica Nacional de la Ciudad de Quito. Estos ya son en dólares, son posteriores al año 2000. Y por último, el timbre cultural. De este timbre me enteré porque tenía que viajar a Colombia como comisionado. Y para poder sacar las colecciones que el gobierno las considera patrimonio, había que hacer un trámite. Me enteré en ese momento y aquí tenemos la autorización para que la colección pueda salir, justamente de la colección de Teddy Suárez. Así que gracias a él tengo este timbre en la colección. Esos son todos los timbres, básicamente, todos los timbres de uso en documentos, además del timbre nacional. A continuación les voy a conversar un poco sobre los timbres para productos. Empezamos por los timbres del tabaco. Eso incluye tabaco picado, cigarros, cigarrillos. Tenemos aquí dos ejemplos de la primera década del siglo XX impresos por Waterloo. Sobrecargados tabaco y tabaco negro. Estos mismos timbres también se usaron para licores, sobrecargándoles el texto según el uso. Tenemos aquí otros ejemplos, sobrecargados en timbres patrióticos para licores, perdón, para tabacos, después de varias reformas a las leyes. Otros timbres patrióticos simultáneos del año 1910, simultáneos a los que se usaron en documentos. Se grabó licores, tabaco y documentos. Otros timbres curiosos de la época son sumamente difíciles de conseguir en razón del uso que tenían. O envolvían la cajetilla de cigarrillo, el paquete de tabaco o el mazo de cigarros y estaban hechos como para que al abrirse se destruyeran. Es muy afortunado quien puede conseguir más de estos timbres. Aquí tenemos un juego de cinco valores, espécimen de la emisión del año 1917 para el mismo uso. Es un papel sumamente delicado. Estos son genuinos usados. Imagínense qué cuidado tuvieron que sacarlos de los tabacos. Este timbre, para mí es una interrogante. No sé si clasificarlo como tabaco o como ferrocarril. En todo caso, lo he puesto aquí. Son diferentes sobrecargas y estimo que el fondo de recaudados pasaba a enriquecer los fondos para la construcción del ferrocarril de Puerto Bolívar. La misma historia. Estos timbres los conocí hace poco y ya están en mi colección. Esta es la emisión definitiva más famosa, porque esta es la que comentaba al principio. Originalmente fueron para tabaco, pero hicieron en tal cantidad que tuvieron que echar mano para hacer timbres fiscales, timbres de correos, sobretasas, un sinnúmero de sobrecargas. Tanto así que Ecuador ostenta el récord por el mayor uso de timbres de tabaco en correos. Otros que parece que estaban envueltos un timbre en cada cigarro. Son pequeñitos y sumamente delicados. Más ejemplos. Ya se volvía un poco más tosco el diseño porque ya eran impresiones locales. Tenemos tabaco manufacturado y tabaco elaborado. Continuamos con los timbres locales un poco rústicos.
pero mucho más difíciles de conseguir. De esto no hay espécimen, no hay pruebas, no hay nada. Ya para los años 50, el impuesto cambia y ya no es un valor fijo, sino que la tabacalera pagaba un impuesto al Estado y ellos tenían que colocar un timbre de control sin valor facial, como los ejemplos que tenemos aquí. Continúan las impresiones rústicas para el mismo uso, ya no tienen valor facial, solamente impuesto al tabaco o estanco de tabaco. Estos iban en las cajetillas de cigarrillo. Mismo uso, diferente diseño. Y echaron mano de una sobrecarga nuevamente. Sobre un timbre de obras nacionales, timbre para control de cigarrillos. Esto iba pegado en una cajetilla de cigarrillos. Después fueron más simples en el diseño e hicieron esto. Los números supongo que son algún código de la tabacalera. Y en el último de los casos, en la imagen que ven, en la parte de abajo a la derecha, para ahorrar tiempo ya imprimieron el timbre en la cajetilla. Parece que es de una de Chesterfield. Empezamos con los timbres para licores. Es casi la misma historia. En este caso son timbres patrióticos para cerveza, licores nacionales, vinos, cerveza. Todos ellos iban pegados en el cuello de la botella, pasando por el pico. Tenemos aquí estos de la ley del año 1917. Cuatro valores con sobrecarga espécimen. Afortunadamente, American Bank guardó eso para nosotros. Tenemos aquí dos ejemplos del impuesto a la cerveza pro ferrocarril Quito Esmeraldas que se construiría más tarde. Estos ya son ejemplos de los años 60, cuando ya el IGM, Instituto Geográfico Militar, la imprenta nacional, hacia los timbres, tenemos dos diseños diferentes, del año 70 y 71. Tenemos aquí dos ejemplos de los años 80, asimismo ya no tienen valor facial, solamente son timbres de control, que significa que no es un licor de contrabando. Si no lo tenía la botella, era peligroso comprarlo. Por la salud y por el bien del fisco. Otro ligeramente diferente, este controlaba los impuestos de importación. El anterior era para la fabricación de licores. Estos son de importación. Se hicieron los primeros con sobrecarga sobre timbres de emisiones previas. Tenemos otros ejemplos del año 74, sobre timbres del año 72 y 73. Y aquí varias emisiones definitivas desde el 75 hasta el año 1985 aproximadamente. Y en los últimos años se usaron este tipo de timbres que se llaman la botella. Son muy bonitos, ojalá nos dejaran usar timbres en la filatelia temática. Tenemos un sinfín de diseños. Más o menos lo que trata de mostrar es el Ecuador, un corte transversal desde la región costa, pasando por los Andes y llegando a la región amazónica. En el caso del segundo, de arriba hacia abajo. Timbre de especialidades farmacéuticas. Fue un fondo creado para la creación del Servicio Sanitario Nacional, Instituto de Higiene, y grababa todas las importaciones de medicamentos y había varios valores. Aquí tenemos un ejemplo en una vacuna. Un timbre de 10 centavos, en un empaque de una vacuna. En el año 59 se creó un timbre un poco curioso. En sí no pagaba, no tenía valor, pero el gobierno lo decretó como timbre y su objetivo era cuidar la industria nacional y todos los timbres, los discos fonográficos editados en Ecuador debían llevarlo. Tenemos el ejemplo del año 1959. Se usó durante 2 o 3 años. Aquí está un poco más claro. Y FESA, el matasello que está sobre el timbre, es Industria Fonográfica Ecuatoriana, una de las dos principales fábricas de discos en ese momento. Para el año 74 se crea el timbre de impuesto para viaje al exterior. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero son muchos más, uno por cada año. Y finalmente, el timbre de tasa aeroportuaria,
que desde el año 2007 hasta que se dejó de cobrar, tuvo varios cambios, como pueden ver en la parte inferior, desde $25 hasta 20, 29,78. Finalmente, los locales municipales, provinciales, es otro extenso campo que necesitaremos otra charla. Aquí les pongo tres pequeños ejemplos: provincia del Guayas y provincia de Manabí. Es todo, espero no haberlos cansado. Ojalá haya servido de algo. Gracias, Muy bien, Elvis. Elvis. Qué bien, Muy Elvis. Bueno. Excelente. Muy bien. Preguntas para Elvis. Muy bien. Con todo gusto. A ver si estamos listos. A ver. ¿Puedo? Claro. Adelante, Miguel. Vos mencionaste los timbres especiales judiciales y los timbres judiciales como dos tipos diferentes. Sí, sí. ¿Qué uso distinto tenían, si es que se sabe? Aparentemente el primero fue para tres cortes de justicia. Los fondos destinados en ciertas provincias se destinaban específicamente para la construcción de tres edificios. Y el timbre judicial ya fue de uso generalizado y fue un fondo común para el desarrollo de las cortes. Ah, perfecto. Gracias. Elvis, yo vi ahí en uno de los timbres de productos que decía aguardiente y pisco. Mi curiosidad, ¿en Ecuador también se produce pisco? Aparentemente, es lo que dice ahí, y es para licores elaborados en Ecuador, ese timbre. Así que hay que buscar esa botellita. ¿Tú has visto pisco ecuatoriano? Yo nunca he visto. Yo tampoco, solo el timbre. Oh, ok. Elvis, tengo una pregunta, pero no es tanto pregunta, es más curiosidad. ¿Cómo haces para exponer el disco, el acetato de ese disco en tu colección? ¿Cómo lo expones? ¿Así, completo? Tengo esa curiosidad, me quedó esa curiosidad. La verdad que yo recién me enteré que era timbre al encontrar el decreto. Yo, como parte de mi trabajo, tengo discos, bastantes discos de colección, y me llamó la atención alguna vez y me decidí a investigar. O sea, no sabía que era un timbre, porque no tiene valor facial, solamente dice industria ecuatoriana. Nada más. Y el año. ¿Cómo lo expones en la colección? Yo lo pondría en una hoja rígida, no hay ningún problema. ¿Era LP o 45? No me fijé. Todos tenían el timbre, pero los que mostré son de 45. Ya. Yeah. Interesante. Pero el otro no cabe en la colección, me parece. Claro, muy grande. Ahí lo veo. Interesante, interesante. ¿No tiene valor facial? ¿Se puede colocar igual? ¿Como timbre? ¿No sería una viñeta? No, es que en realidad sí pagaba un impuesto o algo así. El gobierno dijo es timbre. Y también en licores hay algunos que no tienen facial, solo dicen timbre de control, pero en realidad pagaban impuestos. Hasta ahora se usan. Y creo que en otros países también. Adelante, Luis. Sí, gracias, Elvis. Una pregunta y un comentario. La pregunta es muy sencilla. Esos sellitos que son bisecados en sentido vertical de arriba a abajo, ¿para qué servían? ¿Cómo se usaban? Y ahora el comentario. Yo alguna vez trabajé en el Ministerio de Hacienda y te voy a decir que me hubiera gustado trabajar en el Ministerio de Hacienda de Ecuador. Plata no les faltaba. A cualquier cosa le ponían impuesto. Sí, eso me llamó la atención. Solo faltan los de las muchachas de Argentina, ¿verdad, Fernán? No hubieron, por suerte. Pero, pues mira, contestando tu pregunta, todas las transacciones comerciales debían usar el timbre, de acuerdo a la cuantía. Había timbres desde un centavo hasta 1,000 sucres. Y era un porcentaje, no lo sé en este momento, pero eso era lo que se pagaba. Y la mitad del timbre se debía adherir en la factura que recibía el cliente y la otra mitad en el talonario que quedaba en poder del vendedor. Por esa razón es difícil empatar las dos mitades. Y viste que muchas de las que mostré... No, yo me refería a los otros, los que son larguitos en el sentido vertical, unos sí, rojitos. Timbres de impuesto a las ventas, esos son. Como, parecen billetes. Sí, eso. No, no. No así, sino así.
vertical. Son cierros, para cierros. Dame un segundo. Están más atrás, más al principio. ¿Estos? No, esos no, los anteriores, los que son unos verticales. Ah, ya, ya. Esos, esos. De esos son cortaditos verticales, esos. Es. No, eso. Para cierros era. Creo que están mal perforados en los de abajo, ¿no? Parecen errores dentados, ¿no? No, no. Mal perforados parecen. Hay un ruido, pero ya les explico de qué se trata. No, no se escucha aquí. Las autoridades del estado de Florida. ¿Escuchas, Elvis? Sí, sí, tuve un problema acá. Un momento, un momento. Esos timbres, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Esos timbres, en realidad, cuando fueron por los años 20, no estoy seguro la fecha, pero hay el decreto que lo ampara. A falta de cierros para telegramas, el gobierno decretó que habiendo tanto saldo de timbres fiscales, se los perforara o sobrecargara con una barra, sea horizontal o verticalmente, y se usaron como cierres telegráficos. Ese fue el uso. Así es. Uh-huh. Los puse como ejemplo porque ese timbre no lo tengo en condición normal. Es el único que mostré. Ok. Julio César creo que tenía también la mano levantada por ahí. Y hola, Elvis. ¿Podrías poner el timbre de patriótico del 53, por favor? A ver, algo se me movió aquí, pero voy a intentarlo. Un momento. Más abajo. ¿Qué tipo era? El patriótico, el 53. Orientalista más bien, ¿no era? Sí, orientalista, ese. Más abajo, más. Ese creo que es. No, la página del 57. El 57. ¿Esto? Ahí. Sí, amigo. Una yo no hice el mapa, por si acaso, yo no hice el mapa. Ah. Cuéntame, dime. Exactamente, justo este iba por el mapa. Nosotros en el 52 trazamos la frontera y solamente quedaron 78 kilómetros sin frontera. Y acá tienes tú desde Piura hasta la cordillera del Cóndor sin trazar. Entonces, ¿por qué siempre tenían esas cosas, no sé, de política, seguro? No tengo la respuesta para eso. Estaba con la duda si mostrar este mapa realmente para no, pero no llegar a estos comentarios. No. Pero como buenos hermanos, Perú y Ecuador siempre se han peleado y en realidad en la historia del mundo es uno de los conflictos que más ha durado, ¿no? Desde 1830 hasta el 92, creo. Es lo que nos enseñaron en la escuela. Algún propósito 18. Tuvo. A todos nosotros nos enseñaron una cosa distinta. Ecuador limitaba con el Brasil, recuerden. Sí, sí. Por poco teníamos salida al Atlántico. Sí. Los dos tenemos una historia diferente de cada cosa, y mapas diferentes de cada cosa. Para Julio el mapa César, de mi país es muy diferente, ya lo van a ver en mi presentación. Si lo ves en la cédula de la izquierda, ese es un conquistador, que seguramente que es Orellana. Que claro, Orellana. El Amazonas. Uh-huh. Señalando el Amazonas, supongo, eso es, ¿no? Detrás de los Andes. Pero Julio, la expedición del Amazonas salió por Perú, no por Ecuador. No, sí, pero no tengo la respuesta para eso. Julio, si te fijas bien, si hay una línea abajo, en sí, la parte sí, sur, y hay una abertura grandísima. Donde dice protocolo, desde donde dice protocolo abajo en la parte marrón, hasta donde dice protocolo en verde, todo está sin puntear. Y eso, exacto ahí, exacto. Solamente habían 78 kilómetros que no estaban trazados de la frontera, que eran en la parte del CENEPA, que fue la guerra del 1981-82. Bueno. Por eso es de mi pregunta, ¿por qué hicieron eso los políticos? Porque esa es cuestión. Porque no es un mapa, Julio, no es un mapa preciso primero, y claro, es un tema político absolutamente, porque cuando se hace la delimitación aparecen ahí unos ríos que no había en el protocolo.
Claro, lo único que pasaba ahí era que tenían que ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo. Pero nosotros teníamos un presidente que se llamaba Velasco Ibarra y que era bastante patriotero. Y él les metía las ideas políticas a ustedes, y ustedes nacionalistas como siempre. No, él, lo que ocurre, usted, escucha. Y él dice... Lo que ocurre una cosa aquí es... Bueno, entonces no cuento ya. Te digo algo, Juan Pablo. Sigue, Juan Pablo, sigue. Lo que pasa es que Velasco se le ocurre decir que el protocolo es nulo y eso le mete al Ecuador en un lío de 50 años. Gracias. Porque no podíamos delimitar la frontera, porque además a todo el país le enseñan que el protocolo es nulo. Hay todo un tema político ahí, ¿no es cierto? Correcto. Y recién empezamos a poder resolver el problema cuando Sixto Durán en los años 90 acepta que el protocolo es válido. Y eso nos lleva 5 años después a hacer lo que debíamos haber hecho hace 50 años. Así tirar es. La línea en esa parte que encontró Julio César, ¿no es cierto? Pero Julio, pero no, pero no las, me culpes, yo nací en el 67. No, yo no te culpo a ti, yo no te culpo a ti. Está diciendo la parte política de esto, de esto. No, o sea, yo te entiendo, si todos te entendemos. Buscando un nacionalismo absurdo, ¿no? No, la cuestión es, permíteme. Lamentablemente. Políticamente para ganar votos. Es posible. Es un tema político por ganar votos, claro. Pero eso se te mete en el sistema educativo. Hicimos alguna vez un estudio de los libros de texto en el Ecuador y el Perú, y es impresionante cómo a cada uno nos enseñan una historia igual, pero el enemigo es distinto. Y totalmente diferente la historia, y los mapas son totalmente diferentes. Claro, todo es construido para otras cosas, ¿no? Para otras cosas, políticas, nada más. Sí, todos los cuadernos de texto traían el mapa del Ecuador tal como lo ves ahí, en la portada. Una pregunta con este recargo orientalista. La parte, digamos, amazónica del Ecuador no estaba tan desarrollada, ¿no? Entonces, ya estaba abandonada prácticamente. Sí, exacto. Entonces, la intención de este timbre era, me imagino, proveer infraestructura, ampliar, carretera, básicamente. Sí, uh-huh. ¿Y ese objetivo se logró posteriormente? ¿Cómo está el oriente de Ecuador hoy en día? Muy bien, gracias al petróleo. Sí, se logró el objetivo, hasta donde llegaba la frontera. Actualmente existe una buena red de carreteras en ese sector. Ya. Yeah. Que no es el caso del Perú, creo, ¿no? En el triángulo ese de arriba, Julio César, ahí tú me puedes corregir. Sí, no es. Solamente la carretera llega hasta Moyobamba. Claro, y todo el triángulo ese, ¿cómo se llama? San Miguel de Suambios, no sé qué es. Eso es zona reservada, ¿no? No hay nada solamente ahí. Solamente reservada, bueno, sí. Bueno, en realidad las carreteras ecuatorianas no llegan hasta cerca de la frontera, sino mucho acá, mucho antes. Claro. En las estribaciones de la cordillera, o sea, para llegar a esas hasta la frontera siempre solo es en canoa, sí. O en avión. Creo que Esteban también quería decir algo. Bueno, un comentario. Mira, la historia nos enseñó que ese trozo no se delimitó porque no se sabía la extensión de la cordillera de Condos y de Cutucú. Y como no sabía la extensión, porque no había un estudio, no estaba claro el margen, no estaba delimitado. Además, como no aceptábamos los tratados anteriores, nosotros siempre protestamos de la frontera, porque Ecuador realmente era un territorio mucho más amplio, que se fue recortando y recordando de acuerdo a los siguientes protocolos. Pero la última recorte fue este, que no sabía la extensión de cordillera de Cóndor, y por eso fue la guerra del 41, la última guerra, la de Cenepa. Y ahí se definió, y ahí se marcó, nos dieron un pedacito que nos reconocían como parte. Les voy a compartir unos sobres del Ecuador, ¿ya? Para que vean de la comisión, ¿ve? La comisión ecuatoriana, ahí está. Comisión de Marcador Ecuatoriana, Macará. Y acá tienes otro. Comisión de Marcador Ecuatoriana, Suyo Perú, Vía Sullana. Enviado desde Quito a esto. Y este es de la Comisión Ecuatoriana Peruana. Comisión Peruana de Límites con el Ecuador. Entonces existía la voluntad de hacer la frontera, pero no la cosa política de ganarse votos con ustedes. ¿Ves? Hay otro. Ese es el tercero.
Si había una comisión demarcadora. Bueno, gracias al... Una pregunta. A estos eventos. Sí. Manuel. Un resumen ejecutivo. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Yo todos esos territorios eran de la Nueva Granada y se los quitaron los ecuatorianos y los peruanos. También nosotros. Bueno, entonces Colombia perdió, empecemos por ahí. Sí. Eso hace todo más fácil. Y después Ecuador y Perú. Ganamos en el 98, Manuel. Señor. Recién ganamos en el 98 cuando arreglamos esta pendejada de una vez por todas, porque no tenía sentido. A la guerra del CENEPA terminó todo. Sí. Una pregunta. Adelante. Elvis, algunos de los timbres, por ejemplo, los escolares, los patrióticos, están en la sección del catálogo de Scott como, en efecto, timbres de impuesto o revenues. Ajá. Sí. La pregunta ahí es, ¿el resto de timbres que tú muestras deberían estar en SCOT, en ese catálogo, en esa sección, o debería generarse una sección especializada? Y la otra pregunta es, asimismo, por ejemplo, en el catálogo del Banco Central, hay algunos timbres que se usaron en correo, pero son timbres, y otros timbres que también se usaron en correo que no existen en el Banco Central. ¿Deberían estar en el catálogo postal? No. A ver, vamos por partes. El catálogo Scott es un catálogo de estampillas de correo. ¿Sí? Los adicionales a los que hacen mención, que están en la serie RA al final, están porque la tasa era dual. Grababa tanto documentos como correspondencia. Ese es el caso porque están reconocidos en Scott, el caso de timbres patrióticos y timbres escolares y proturismo. En el caso de los timbres que están en el catálogo del Banco Central es porque algunos se toleraron y se usaron con mucha frecuencia en correo. Es el caso del timbre Pro Ferrocarril Puerto Bolívar, que en realidad no fue postal, no fue concebido para tener uso postal, pero se toleró. Y existen en sobres, existen matasellados. Pero no por esto significa que sea de correo. Podría haber una sección adicional que diga timbres que se toleraron, pero ese caso incluiría todos los timbres porque básicamente todos se usaron como, sí. Eventualmente se usaron en correo. Sí. Más que todo hasta finales de los años 50. Sí. Y yo creo que sí tiene que hacer algún tipo de separación, o sea, sin excluir, pero sí es importante que se haga una separación. Pues a veces como que se mezclan. El Scott está perfecto, excepto por un timbre, que es un patriótico y sanitario que no está reconocido, que sí es postal. Esa era también parte de mi pregunta el otro día y la repito ahora, ¿no? Ecuador es quizás el país más prolífico en lo que ha sido impuesto postal, pero por la presentación que estás haciendo, Elvis, me doy cuenta de que realmente eran bastante ingeniosos para buscar recursos por todas partes, pues, ¿no? Y te daban un papelito que le llamaban timbre y te sacaban plata por todos lados. Entonces, que me parece fantástico porque es una manera de que realmente el gobierno pues gestione y trate de obtener estos recursos y sobre todo te da la evidencia del pago a través de estos timbres. Entonces, bajo ese concepto, me imagino que la regulación gubernamental del impuesto no excluía hacia qué aplicaba, era solamente la ejecución que a todo efecto tenía que ponerse, ¿no? En la parte fiscal te cobraban, como estabas dando el ejemplo, este pro escolar, y en la parte postal también te hacían lo mismo. Entonces, ¿era el mismo timbre o eran timbres diferentes? El mismo en ocasiones. La mayor parte es el mismo timbre, la mayor parte. Incluso hay uno que dice, hay dos versiones, el timbre escolar, uno de color rosa. Hay uno que dice Correos del Ecuador y el otro dice Timbre Patriótico. Oh, perdón. Sí, Timbre Patriótico. Pero se usaron indistintamente. En realidad yo pienso que fue concebido para uno usar en documentos y otro en correspondencia, pero se usaron indistintamente en uno u otro. Ajá. Ahora, la confusión nace porque todo este... Después sigue Pablo. Porque todo este fondo lo manejaba una sola entidad en cada provincia, que era la caja fiscal. Entonces, ahí tenían, como que dicen, una tienda, todos los timbres. Entonces, eventualmente, era una sola cuenta. Oh, y de ahí puede haber nacido la confusión. Creo que Pablo quiere preguntar algo.
Sí, gracias, Elvis. Felicitaciones. Muy interesante la charla y el material que tú dispones. Una curiosidad. Tú manifiestas que en temática no se acepta timbres fiscales, ¿de acuerdo? Sin embargo, de lo que tú muestras, podría venir muy bien en una colección de tabaco, de licor, de café. Yo no sé si la pregunta va para ti o para los amigos. ¿Se acepta o no en esos casos? Si se usaron en correos, sí, me parece que es así. ¿Verdad, Luis? Yo los he usado. Yo los enseñé el otro día. Y los de Ecuador son muy lindos. Ahí tiene. De ferrocarriles hay muchos. Y de puentes otros tantos. No sé si alguien los usa y pero no se den cuenta. El que es de hay puro que usarlos tabaco. De acuerdo con la regla. La regla lo permite, pero hay que usarlos de acuerdo con la regla. Para no exponerse. Y entonces hay como 3 o 4 opciones distintas. Y de verdad Ecuador tiene una variedad extraordinaria que se puede usar. De hecho, esos territoriales que le chimaron a mi querido amigo Julio César, esa es una temática que se está cayendo. Henry Márquez debería hacer esa temática. No la del Ecuador y Perú, sino la de los conflictos limítrofes. El sello de Argentina que dice las Malvinas son argentinas. El sello de Guatemala que dice Belice es nuestro. Y así hay toneladas por todo. No, Nicaragua y Honduras por la música. O el Gronchi Rosa, ¿verdad? También. Y nosotros en Costa Rica con la invasión de Almirante. Alfonso todavía no lo sabe, pero en la próxima de Alfonso yo le voy a hacer un escándalo bonito con Almirante, ya lo van a ver. Luis Fernando como friega. Luis, te faltó nombrar el Gronchi Rosa, ¿ves? Gracias. Elvis, una pregunta. Toda la vida, o yo supe que nunca fue considerado filatélicamente los timbres, estos timbres que tú exhibes. Mi colección no tiene nada de timbres porque no eran considerados filatélicos. Ahora tú sales con que esto sí es filatélico, a pesar de no ser nunca en Correa, claro. Es una rama de la filatelia que se llama filatelia fiscal, que no tiene relación con Correo. Es diferente, tiene otro tratamiento. O sea, no, yo no empecé a coleccionar esto por la afinidad con la correspondencia o con el correo, sino simplemente porque son timbres fiscales. Y alguna vez me tropecé con unos timbres de tabaco y empezó esta historia. Y no termina porque cada día encontramos timbres diferentes. Juan Pablo me dará la razón. Elvis, y eso, siguiendo con el tabaco, también enseñaste unos timbres que dijiste que eran muy pequeños y se ponían en cada cigarrillo. Sí, esa cosa mide 4 milímetros por 3 centímetros. Una cosa. ¿Y qué? O sea, ¿le obligaban a la compañía tabacalera a darse tremendo trabajo? Supongo, eran unos timbres en papel cebolla, diminutos. Le obligaban al fumador a consumirlos, literalmente. Se fumaban. Creo que fumaban. Pero yo me imagino aplicar eso habrá sido pero un dolor de cabeza. Se fumaban el timbre. Una pregunta. No, si alguien perdón, dame un segundo. Si alguien me dice cuántas sobrecargas hay en ese timbre del año 1920 del Centenario de Guayaquil, le regalo la serie de los timbres estos de tabaco miniatura. 6. 8. 17. 1, 2, 3. Hay cuatro. Nadie dijo cuatro. Una vez yo conté 21. Yo los tengo. 21. No, me refiero en el mismo timbre. ¿Cuántas veces está sobrecargado? Claro, en el rosado. 4. Ya me gané la serie. Bueno, yo te quería decir el tema ese de lo que vos decías que iban en los cigarrillos. Bueno, no sé, en Argentina hay, pero para cigarros, que era otra categoría distinta de los cigarrillos, porque los cigarrillos venían atados y ahí ya llevaba el atado. Pero para los cigarros sí, eran los anillos para los cigarros. Claro. ¿Puede ser que haya sido eso o no? Sí, sí, era ese el uso. Miren aproximadamente, como digo, 4 centímetros de largo. Elvis, los anillos nunca fueron timbres. Los anillos... Hay anillos... una cosa es el anillo que viene la marca del cigarro, ese no es un timbre. Pero en Argentina estaban los anillos que eran un sello que se pegaba en forma de anillo. Un sello fiscal en forma de anillo, ¿eso? Sí, o sea, se pegaba. Así, lo ¿no? mismo, ¿viste? Sí. Claro. Sí, porque es muy diminuto y es un papel muy fino. Pienso que se terminaban fumando el timbre. Por eso no hay casi, porque se fumaban. Y sí. Lo Jai que se más está pidiendo la palabra. Yo también. Adelante.
Vamos con Jaisi y de ahí con Mauricio. Gracias. Elvis, muy entretenida tu presentación. Gracias, y la verdad, maestro, es que realmente es sorprendente la cantidad de timbres distintos. Mi pregunta no era sobre un timbre en particular, sino que más bien al uso. Y yo me imagino que con tantas leyes cambiando permanentemente, tanto los funcionarios como las personas mismas que tenían que utilizarlo, era imposible que estuvieran al día en cuanto a qué usar. ¿Cómo se comunicaba eso? No me imagino cómo lo hicieron, pero en lo que encontré estaba adecuado. Supongo que había una persona que se tenía que revisar las leyes a cada momento, porque año a año cambiaban. Juan Pablo en algún momento mostró un pasaporte en el que en una página tiene un juego de timbres diferente al del año siguiente. Varios timbres, todos diferentes. Me refiero a que como son leyes nacionales, eso hay que comunicárselo a todos los departamentos nacionales que existen y todos los funcionarios deben exigir aplicarlo. Entonces es un lío tremendo. Claro, eso todo venía contemplado en el registro oficial, en los decretos correspondientes, y supongo que llegaban a todas las entidades y hacían, tenían que hacer cumplir. Y eventualmente tenían que estar completo, porque si no el documento no era válido. Justo lo que dices, Elvis, el registro oficial era obligatorio y salía prácticamente a diario. Todo funcionario público debía tener para poder aplicar ese momento, porque generalmente al final del acuerdo, del decreto, se ponía, rige a partir de su expedición en el registro oficial, y ahí entraba en funcionamiento. Exactamente, año a año. Sí, muy complicado, me imagino, para esa gente. Era día a día. Día a día, sí. Gracias. Mauricio. Gracias. Primero, Elvis, felicidades, muy interesante tu presentación. Con relación a tanta variedad de timbre fiscal en Ecuador para tantos usos diferentes, mi pregunta es, contablemente, ¿este dinero se usó para los fines que decían los timbres, o cuando la tesorería recibía el dinero al final, teniendo en cuenta que era tanta cosa que cambiaba tan seguido por lo visto, o solo metían el dinero en el presupuesto del Estado, con suerte se destinaba un pedacito a lo que se quería destinar en el timbre, o en efecto en Ecuador sí llevaban las cuentas por cada timbre, digamos, en un renglón presupuestario aparte para destinar el dinero para el fin del timbre, o se mezclaba todo al final y a usarlo para lo que fuera? En algunos decretos está contemplado incluso en qué cuenta debían depositarse. Y he visto cuentas llevadas de este tipo de asuntos y sí, se cumplía a cabalidad. Es decir, si el timbre militar del año 53 se destinó un porcentaje para cierto efecto, allá se depositaba ese valor. Tenía que cumplirse. Entiendo que sí, se cumplía como tal como se contemplaba. Una anotación, Elvis, al respecto. Verás, Mauricio, lo que sucede es que los beneficiarios eran los preocupados de esa contabilidad. Es decir, si alguien era beneficiario para una obra, para un punto, específicamente un contexto, esos comités se encargaban de hacer el seguimiento y estar atrás del depósito para que les entreguen. Exacto, es mi plata, lo que dice Elvis. Era mi plata y me tienen que entregar. He hecho las cuentas y aquí se vendieron o se fumaron tantos tabacos y esto es para acá. Eso es. Sí, se llevaba buenas cuentas. Mauricio, yo te digo una cosa, perdón, Elvis, que te intervenga. La respuesta es política. Obviamente es una forma del Estado de sacar dineros al sector privado. Obviamente que cobraban y algo iba al sector destinado, pero realmente la cosa era sacar dinero a la producción y explotar al productor privado, al sector privado. Es lógico, pues absurdo explicar toda eso. Toda la vida. Forma de sacar dinero. Pienso yo, no sé. No, eran impuestos progresivos, Esteban. Eran impuestos al consumo. Todos los que mostró Elvis eran impuestos al consumo. Mire, yo le voy a poner una cuestión privada mía. Yo, como profesional de la salud que soy, promocioné a un artista famoso argentino. ¿Ves este cuadro? Yo auspicié a un pintor argentino. Salió mi logotipo en la invitación. Mi logotipo está aquí. Ay, no sale.
Bien, yo auspicié, no fue con el Estado. Aquí está mi logotipo. Claro, no hice con el Estado, pero hice con el pintor. Y lo que me pagaron ese cuadro del fondo, precioso. Es un argentino, un pintor argentino de primer nivel. Es casi lo mismo. Me sacaron plata por hacer una propaganda y darme una obra de arte. ¿El Estado qué hizo? Cobró para sacar dinero para sus secuaces, para sus sueldos, y nos cobró a nosotros. Es más o menos. Yo te voy a contar una historia más o menos similar antes de pasársela a Paul, que está pidiendo una pregunta. Yo no sabía esto, y una de las veces que regresé al Perú, le íbamos a celebrar el cumpleaños a mi hijo, y era una serie de otras cosas que iban a suceder. Entonces, reservamos una parte del club. Y a la hora de hacer la reserva, me preguntaron si es que íbamos a tocar música. Y yo le dije, obviamente, esta es una fiesta y toda la cuestión. Ah, ya. No puede cerrar todo hasta que no pague el impuesto del IPAEP y no sé qué cosa. Y para mí me estaban hablando pues en un idioma extranjero. Yo le pedí explicación, ¿qué es eso? No, es que hay un impuesto ahora de que si vas a hacer un evento en un recinto público, la Asociación de Autores y Compositores del Perú te cobra un impuesto, y ese impuesto está avalado por el gobierno. Obviamente no te dan timbres, no te dan nada, pero que los autores deben recibir sus sí, regalías, ¿no? Pero a ese extremo de una fiesta familiar. El derecho a autor también aquí en Chile también cobra. Si tú haces una fiesta pública y sale hacia afuera la música, tienes que pagar. ¿O sí? Eso va. ¿Así eso sea familiar? En Costa Rica también. ¿O sí? Pero cobre el Estado. En Argentina cobre el Estado. Ah, entonces. Si lo hacen. En Argentina los salones lo incluyen en los presupuestos del pago a SADAIC. Ah, para exacto. Mí eso fue nuevo. Sí, sí, es totalmente eso. Nuevo. No lo sabía, pero bueno. Si pones santo, música ambiental en un local, de... pagas. En los comercios también se tiene que pagar. Eso sí lo sabía, la parte comercial, pero este era un evento familiar. Bueno, nos desviamos un poco. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, señor, en Santa Fe se paga SADAIC, que es para la Sociedad de Autores y Compositores, y se paga ADICAFPIF, que es para los músicos. Esos dos impuestos, si no los tenés pago, se te sanciona a las instituciones. Ya sea una fiesta familiar que se hace en un domicilio particular, como que aquel que hace una fiesta en un club, en una sociedad, tiene que pagar ese impuesto, sí o sí. Ok. Mira, ejemplo. Yo pensé que era una cosa de nosotros nomás. Sí, No. En Chile, en el caso de nosotros, está la Sociedad de Derecho Autor. Y yo pago por metro cuadrado el uso de música. Y pago a la Sociedad de Derecho Autor Chilena música que jamás se ha hecho en Chile. Entonces, mi negocio ocupa jazz y le pago a todos los cantautores hippies de mi país por cada metro cuadrado. Me cuentan hasta el metro cuadrado que hay en el baño. Juan Pablo, yo pensaba es que una mafia. Era terrible. Es una mafia. Y mi discusión. Ojo, y mi discusión era, pero si yo escucho, por ejemplo, Madonna, ¿cómo sé yo que el dinero va a llegar a Madonna? Porque estoy de acuerdo. Sí. En el principio estoy de acuerdo, pero le estoy pagando a una tropa de hippies que no son los que yo escucho. Yo que pensé que Ecuador estaba mal con esto. No, está... Yo, para cerrarla, gracias por decir eso, Sebastián. Una vez también vi una entrevista... Acá una vez al año y puedes hacer todas las fiestas que quieras. Sí, una entrevista una que le hacían a un cantante, sí. No me acuerdo quién era, Willy Colón, uno de estos salseros. Y obviamente también te cobran, pues, ¿no? Por lo menos del lado del Perú. Y él decía, ¿usted alguna vez en su vida ha recibido un cheque de la Asociación de Esto del Perú? Y el jamás. Pueblo, que chequen, jamás no recibe nada. Entonces se aplica prácticamente a lo mismo, ¿no? Por lo menos. Bueno, yo les digo, amigos, Henry, nada es gratis en la vida. Yo, para tener ese cuadro que ves al fondo, casualidad, me consiguió este cuadro. Yo pagué y financié esta postal que ustedes están viendo. Y tuve ese cuadro y pude hacer publicidad. Aquí está mi publicidad. Sí, sí. Y tuvieron cientos o miles de personas mi publicidad de una postal, no sé si alcancé a ver. Y me hice propaganda.
pagué, me regalaron un bello cuadro que es este, un autor argentino famoso. Y todo es negocio, y el Estado bueno, es por lo menos, Esteban, no te cobraron por metro cuadrado en esa postal. Sebastián, bueno, eso. Es tan barato el cuadro del fondo, pero no son baratos, no bueno, son para nada baratos. Bueno, volvemos al tema. Paul. Un lindo tema. Paul, ¿te acuerdas la pregunta? Sí, buenas noches con todos. Gracias, Elvis, por la conferencia de algo diferente. Quería preguntarte, bueno, yo estoy contento de poder vivir en un país donde ha reinado la ilegalidad y la informalidad en el aspecto postal, lo que me ha hecho enriquecer mis colecciones de cosas que no se debían hacer, cosas ilegales, que es lo que busco. Todo este tipo de timbres, este tipo de obras nacionales, patrióticos, ¿se pueden encontrar en cartas del exterior, en cartas ordinarias, como sabemos? ¿Cuáles los sellos de aquí que tú mencionaste crees que sean los que no se pueden encontrar? Obras nacionales se encuentran, fiscales lo que quiera, patrióticos también. No he visto los de estos de tabaco se encuentran. De licores no he visto en cartas del exterior o cartas regulares. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son los que realmente se usaron en lo que se debían usar y no se les dio mano para usarlos en correo ordinario o correo al exterior? Es sencillo, Paul, mira. El formato de los de licor, mientras tenían valor facial, es que eran alargados. Es muy diferente a un timbre fiscal comparándolo con el timbre, con la estampilla de correos. Entonces, por el formato, los de tabaco o cigarrillos, que son muy largos, no los pegaban en cartas. Ya cuando tuvieron este aspecto de estampillas en sí, ya no tenían valor facial y era imposible usarlos. Esa es la razón por la que los de licor o cigarrillos no existen en correspondencia. Los timbres fiscales con valor facial, incluso yo he encontrado hasta el año 1980. No son uso filatélico, uso postal genuino. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pregunta, Teddy. Está muy callado. Teddy está pensando, dice, si de repente tiene que pagar si habla. Por metro. Por metro. Esa sí no la sabía, esa sí, totalmente nueva. No. Cuando piensas que estás, sí. Mal, que estás mal, siempre hay alguien que está peor. ¿Por qué no cobramos aquí por las preguntas? Dale. Por cuadradito. Bueno, todos tenemos el mismo cuadradito, así que por lo menos todos pagamos. Va a ser un flat fee para todos. Timbre preguntón. Todo el mío. Bueno. Yo un comentario que por ahí le sirve a Paul, bueno, de uso irregular de sellos de fiscales, postal. Una cosa que me sorprendió, porque una cosa es usar un sello nacional en correo, está mal, pero de alguna manera le estás pagando al Estado Nacional. Pero yo he visto sellos provinciales usados en correo, y algunos no han sido tasados, y es muy cómico porque... qué sé yo, le pagaste a la provincia de Buenos Aires y lo estás usando para correo, que es nacional. Eso me parece que es interesante para verlo. Bueno, pero al final de cuentas, ¿quién regula eso? Porque es el conocimiento del empleado, ¿no? A veces aparecen tasadas y otras veces no. Depende de las circunstancias. Claro. En caso de Perú, los impuestos postales solamente eran para uso nacional. No se podían usar para el extranjero. Es muy rara la carta que salga con un timbre o un timbre postal hacia el extranjero, porque solamente la orden o la ley decía que era de uso nacional. Pero... Es igual acá. Lo que pasa es que alguien lo hacía porque pensó que funcionaba o se hizo el vivo nada más. Claro, pero sí. En el caso de Perú creo que era voluntario, ¿no? Porque yo he visto pro desocupados en... 3, 4 dirigidos aquí a Estados Unidos. Tengo varios sobres de ese tipo, pero entiendo que los hacían de forma voluntaria. Sí, ¿acaso no era postal el pro desocupado? Claro, era postal, definitivamente, pero solamente debías, era 2 centavos nada más, era la tasa y era 1 independientemente del peso. Pero habían usuarios que, digamos, colaboraban con un adicional. Ah, porque esos pro desocupados son las estampillas más comunes, pero búscalas en pareja o en tira usadas, esos son súper raros, porque no era el uso definitivamente. Además, llegó un momento que nosotros teníamos, perdón, Juan Pablo. Eran solo nacionales, para el Correo Nacional. Para el Correo Nacional teníamos hasta 5 tasas postales. Educación,
pro convenio eucarístico, pro desocupados. O sea, teníamos un montón de tasas. Entonces, una carta que te costaba un sol, tenías que pagar un sol 50 de impuestos voluntarios, entre comillas, ¿no? Lo que dije, siempre hay alguien que está peor. Máximo hemos tenido 3 juntas, no 5. No, acá sí hemos tenido. Y en Navidad, en diciembre pagabas también el pro cartero. Pro carteros. Elvis, una pregunta, por favor. Hay gente que colecciona timbres fiscales, hay gente realmente que... ¿Y está catalogado en Iber y Skoda estos timbres? No, están en mi catálogo y en el de Juan Pablo. ¿Perdón? Ah, ustedes, digo... Cada quien se hace su propio catálogo, Esteban. Perdón, esta conferencia ha sido para... Mira, hasta el año 1900... Son categorías diferentes, pero existe un catálogo que se elaboró hasta el año 1915 a nivel mundial, el catálogo Forbin. Libertelier, sí. Iber solo cubre los que se usaron postalmente, pero el Forbin ya es general. Pero ya más adelante se hizo muy grande, ya es casi imposible. En Ecuador nunca se ha hecho un catálogo tan avanzado como el que hizo Lamo y... Ojalá en algún momento podamos hacer algo en conjunto. No, es que no había esta popularidad del timbre. Ahora veo que las conferencias son más de filatelia fiscal que filatelia tradicional aquí en mi oficina. Sí, no es aquí. Estamos empezando a tallar, sí. Es un campo virgen en Ecuador, este tipo de filatelia. Yo estoy por sacar este timbre ya. Yo pagué por esto. Es mejor filatelia fiscal que, perdón, fiscales que temática. ya va a prender la... echarle fuego a la leña. No, Julio, ya vamos a inventar la filatelia temática fiscal. Temática fiscal. Yo también me dedico a los fiscales, que a mí me gusta los fiscales. Adelante, Roberto. Acá en Perú. No, el tema es que hay mucho por descubrir. Sí, a mí me pasó. Así es. No se encuentra todo. Cuando yo conseguí esos papeles sellados, muchos de ellos los lavé, porque justamente tenía timbres que yo no había visto nunca. Entonces he logrado también, no sé pues quién tenga más timbres, pero si juntamos, creo que haremos un buen catálogo. Yo tengo aproximadamente 1,200 diferentes. No sé, Juan Pablo, si has visto tantos timbres. Me imagino que algunos que viste hoy no los conocías. No, el que más sabe de esto es el Elvis. Yo acabo de ver una cantidad de timbres que no había visto nunca. Y cada vez, creo que por lo menos una vez al mes, el Elvis me escribe y dice, ¿has visto este? Y es nuevo. Y no lo ha visto él tampoco. Lo están descubriendo a cada rato. El timbre se descubre a cada rato y hay cada variedad, cosa que uno va aprendiendo. No sé si a gente también le pase lo mismo. Encuentro uno nuevo cada vez que le encuentran un documentito y hay una variedad, una cosa y una vez. Y uno se emociona mucho con eso de los timbres. Perdóname, Julio César. Yo te envío un papelito y a ti, Pablo, donde dice por diezmos de San Juan y Navidad, 5 centavos, 1801. Esa es una forma de cobrar de la iglesia, seguramente en 1801, cobrar alguna cosa de diezmo. Era el diezmo. Es algo parecido, ¿no? Era el pago del diezmo. Así pero es un papel muy interesante. En San Juan y en Navidad. San Juan era en julio y Navidad era en diciembre. ¿Y qué estaban cobrando? Estaban los 5 centavos de diezmo a la iglesia. Las mojitas. Es un impuesto. Era un impuesto. Entonces, ¿el impuesto era voluntario? No, era un impuesto. Acá al menos en Perú era un impuesto. Seguramente en Cuenca también, porque era, dependía también, mucho de... Julio, digo, Paul, pásale el papelito que te mandé, o Julio, tú pásale el papelito, yo no puedo mandar. Tengo el teléfono, no sé cómo se hace eso. Porque está en español antiguo, está es en latín, yo no sé. No es de 1801, es de 1791. Ahí tengo, sí, algunos de esos. Ahí sí, época colonial, claro. Claro. Sí, es muy bonito el papel y es una forma de cobrar un impuesto. Bueno, yo tengo formatos de cobro de diezmos del 78, de 1778, donde era obligatorio el pago de los diezmos en la iglesia. Es un impuesto bonito que cobraba la iglesia. Pero no, bueno. Sin fin de impuestos. Elvis, te hago una consulta. A ver. En los timbres patrióticos, ¿es lo mismo
en casi todos los catálogos antiguos, como por ejemplo este de Franco Di Bolo, le tenían unidos a los fiscales. ¿Estos deberían estar separados de este tipo de Sí, yo pienso que deben estar separados. ¿Tú te refieres a los de formato timbre o a los largos? Porque mira, la ley grababa tanto a los documentos como a los productos de consumo. Entonces, los primeros timbres de consumo son de tercios y cuartos de centavo. Y eso se reemplazaron por los timbres largos. Yeah. Es que no tengo la lista de qué es lo que grababa cada uno, pero para mí deben estar... Entonces, no deberían estar en la lista de fiscales, ¿no? Las fracciones son para consumos y los enteros son para documentos. Deberían estar separados. Dos categorías distintas. Aquí los reunieron todos, ¿no? Sí, sí, sí. Yeah. Y faltan los de color negro, porque eso se los inventó alguien. Son más de mil, creo que todos esos. Oye, Elvis, ¿y para cuándo la charla de timbres municipales? Que esa es más extensa, ¿no? Uy, eso es de locos. No son solo municipales, son locales también. Móviles. No, los móviles, eso ya habló Juan Pablo. Es la parte 1. Es decir, en Ecuador todas estas entidades tenían la potestad de grabarte por lo... Mira, todo lo que yo hablé lo hacían también en cada provincia. Eso, básicamente. Hay timbres de licores, timbres de tabaco y timbres de documentos y timbres de beneficencia en casi todas las provincias. O sea, ¿podía existir un doble gravamen local y digamos, nacional? Sí. Sí, de hecho... Se está agarrando a veces. Con ambos timbres. Sí. Internacional dentro del mismo país. Sí, sí, sí. Henry, te agarraban a la ida y a la vuelta. Sí, ya me estoy dando cuenta. Y vos quejándote por la música. Y yo quejándome por una fiestita, ya me dijeron de que el otro lado era peor. Si quieren hacer la próxima fiestita, la pago calladito. Háganlas aquí, que aquí no cobramos esos impuestos. ¿Aquí en Honduras no la cobran? Esos impuestos no. Pero mire, haciendo una alusión a una pregunta que hizo Esteban, que la información de los catálogos, les quiero mostrar, este es un catálogo hondureño que hizo nuestro amigo Edgardo Alegría, de los diferentes timbres que se usaron aquí en Honduras. No son muchos, pero aquí había timbre para cablegramas, telegráficos, municipales, prosanatorio, timbre de agua y luz, timbre de fomento, instrucción primaria, renta del tabaco, renta del timbre, perfumes y licores, consulares, fósforos, aeroportuarios y visas de salida. Esos son todas las categorías. Renta del timbre está interesante, que le ponían impuesto renta al timbre mismo. No, renta del timbre debe ser el timbre nacional. El timbre nacional para lo que se usaba en casi todos los documentos, o sea, como el que les mostré yo el otro día. El que no tenemos es para fósforo. El que no tenemos en Ecuador es para fósforo, pero estoy dudando de unas etiquetas que dicen monopolios del Estado. Creo que son timbres. Discúlpame, el fósforo paga su impuesto, mi querido. Sí paga su impuesto. 50, Carlos. Sí pagamos. No sé si la etiqueta era provista por el Estado. Lo que pasa es que el fósforo es un monopolio en el Ecuador, tú sabes. Aquí, no sé si se nota, está en blanco y negro, pero eran unas etiquetas largas, aquí están unas largas. Claro, como las de licor. Como las de licor. Fósforos. Pero esto se usaba en 1931, 40, 45, 51 y 56. Y solamente. Julio, creo que ibas a decir algo. En Perú teníamos 48 tipos diferentes de impuestos. Entiendes. Hay que ya buscar 48 formas con sus variedades y cosas. Es muy difícil. Porque hay impuestos que no tenían timbre, pero te refieres a timbres. No, impuestos con timbres. Ah, ya. Sí, he visto algunos, armas de fuego, joyería, cosas raras. Sí, hay un montón. Policlínicos, seguro social. Ahora, yo voy a dar una charla ahí, algunos, no todos, porque es muy largo, voy a hacer 49, pero yo voy a enseñar algunos y van a ver la variedad que había. Ya, pero no muestres mapas o te hago problema. ¿Y vos cobras el impuesto a las monjitas? Ese impuesto a las monjitas, pero cobran varias veces. Por favor, pará. Les timbras. Es al revés. Se entiende que un diezmo es un impuesto a la iglesia. Sí, ¿lo entienden así ustedes? Es un impuesto a la iglesia. No, un impuesto para la iglesia. Para la iglesia. Pero, deben emitirse ellos, pues entonces.
No, en esa época no habían sellos, amigo. Pero deben ya. Pero te daban estampitas a cambio era. La iglesia también vendía bulas, la bula papal. Ah, ¿qué era eso? Ese otro documento de la iglesia que cobraba y que vendían, que costaba. ¿Qué bula? Pesos. Para que salga del infierno. Los nombramientos del Papa. No, era una bula donde venían como un... Las indulgencias. Oh, perdón. Una indulgencia, exactamente. Perdón. El cielo que eres. El purgatorio. Discúlpame. Perdón. Indulgencia, indulgencia es un mérito, una acción que uno gana de fe. No, pero acordate. Escucha. Uno a la vez, porque si no, no va a grabar bien en el video. Esteban, un segundo. Bula. ¿Quién habla? Ok. A ver, yo digo y después vos me contestás. El gran conflicto de Lutero, cuando Lutero se separa de la Iglesia Católica, era por la venta de las indulgencias. Uh-huh. Correcto. Que el Papa vendía perdones, vos pagabas y entonces te daba perdón para el purgatorio. Eso. Y bueno, y entonces Lutero dijo que eso era un escándalo. Y ahí empezó el problema. Bueno. Esteban, ¿qué ibas a decir de la indulgencia? La indulgencia es un mérito que un individuo comete para ganar acciones en el cielo. Una bula es un dictamen del Papa o del ser superior para autorizar una actividad religiosa. Sí, indulgencia, pero bula. No te vayas al concepto, ¿vale? Te estamos hablando del impuesto. Tú estás hablando de impuestos, estamos hablando de impuestos. Te cobraban por la bula, así como ahora te cobran por partida de nacimiento, por matrimonio, por confirmación, por comunión, por todo eso, igualito antes te cobraban por esas cosas. O sea, yo me compraba mi bula y ya me perdonaban algo, ¿o cómo así era? Así es, te perdonaban un pecado por adelantado. Pecado, me supongo. Me parece que la bula no era un cobro de algo, ¿eh? Las bulas papales son órdenes. No, órdenes. No son cobro de nada. Lo que era el cobro de cosas eran las indulgencias y después el diezmo. El diezmo que suponía pagar el 10% de tus ingresos. Miguel, estás en lo tuyo. Muy bien, así es. Una pregunta. La capilla de San Pedro se financió con esas bulas que Lutero no quería. Uh-huh. El papado tenía que recaudar para hacer la iglesia de San Pedro y utilizó mucho de esas bulas para financiarse. Uh-huh. Okay. No, una pregunta un poco. Una pregunta al margen de todo esto. Yo he visto también que los partidos políticos sacaban sus propios timbres. Entonces, aludiendo más o menos a lo que dice Elvis, que habían locales, municipales, todo esto. Un partido político, y en el caso del Perú yo he visto como dos o tres, ¿tenían que pedir permiso para poder emitir esos timbres o era una cosa totalmente privada? No, sin, es una cosa voluntaria. Sin ninguna autorización. Ok. En Ecuador también habían partidos políticos que sacaban su propio timbre. ¿Tienes partidos políticos? Acá tienes, amigo, mira, ve. Yo he visto del APRA, del. Ahí tienes, del mira. Sánchez Cerro. Este es de Pierola, Partido Demócrata. Eso no los conocía, mira. Este es del APRA. Ah, el APRA. Ya, todas estas variedades. ¿Tenían reconocimiento legal estos o era solo del APRA para el APRA? No, algo voluntario, UNDE, me imagino. Voluntario. Unión Revolucionaria con Sánchez Cerro en el año en Arequipa. Muy conocido. El APRA. Y estos del Partido Comunista. Estos vendían en las universidades. Cuando yo estudiaba en la universidad nos vendían esto a... voluntariamente obligatorios para colaborar sí, voluntario. Tú y yo hemos ido a la universidad en la época mala del Perú, así que así, eso voluntariamente de voluntario obligatorios es otra vendían cosa. Esto. Voluntariamente obligatorios, qué bella frase. ¿Y quién vendía era el que está en la cárcel? ¿Cómo se llama tu paisano que está preso? El de todos. El tuyo será y el mío es. No, Ismael Guzmán. ¿Cómo se llama, pues, este del sendero? Abimael Guzmán. Abimael Guzmán. Él vendía los timbres. Él mandaba a vender, claro. Para solventar los gastos del Partido Comunista Patria Roja. Ese es el de Tupac Amaru, ¿no? No, ese es el no, otro. Era el de Tupac Amaru era... Polay Campos. Abimael, el partido era Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, sí. Sendero Luminoso.
No era partido, era un grupo terrorista. No, sí, nunca fueron partido. Sí. No era terrorista, era revolucionario, discúlpame. Como peruano que vivió durante esa época, terrorista es un término bastante leve para toda la desgracia que hizo. Sí, ojalá. Qué bonita conversación, amigos. Eso es filatelia. Muy bonito. Llegamos, ¿no? Empezamos con impuestos y terminamos con sendero lindo. Hablando de impuestos ridículos, en México hubo un impuesto a las ventanas y a las puertas. También por metro. Como era más caro el impuesto a la puerta, muchas puertas las hacían ventanas. Y salías brincando para salir a la calle para pagar menos impuestos. ¿Qué era, de los zapatistas? ¿En qué año fue eso? No, es 1800, algo así, en la época de Santana. 1850. A las ventanas. Algo relacionado. El impuesto de barrido y limpieza y alumbrado, la municipalidad al principio, la municipalidad de Buenos Aires, en 1880 más o menos, lo cobraba por la cantidad de puertas y ventanas que tenías en tu casa. Pero en realidad te estaba cobrando alumbrado, barrido y limpieza. Hasta que alguien dijo que no, que había que cobrarlo en función del valor de la propiedad. Y se modificó. Pero inicialmente te contaban las puertas y las ventanas y te cobraban el impuesto en función de eso. Para mí está relacionado con eso, capaz. Claro, nosotros en Cuenca, en mi ciudad de Cuenca pasada, pagamos un impuesto para el agua potable de la ciudad de Guayaquil, pero con todas de ley, depositada en el banco. Agua potable para Guayaquil. Gracias. Era un impuesto. Está bien. Buen provecho, mis queridos guayacos. Roberto, buen provecho. ¿Sabías tú eso, que pagamos el agua? Ya tengo agua, gracias a Cuenca. A ver, Esteban, Elvis, a ver, en el Ecuador se han dado esos casos desde antes. Por decir algo, el monumento a los próceres del 9 de octubre en Guayaquil lo pagamos todos nuestros ecuatorianos, porque el impuesto se lo cobraba a nivel nacional. Con el timbre del centenario de Guayaquil que se usó en la nación. Y lo mismo los demás, o sea, cada uno, y en reciprocidad, el monumento a Maldonado en Riobamba también fue a base de un impuesto que se cobró a nivel nacional. A todos los ecuatorianos, básicamente. Así que es de ida y vuelta. Así que ya tenemos de mandar agua. Y un pedazo del monumento. Oye, Elvis, ¿ya hay bisectados en este tema? ¿Hay bisectados o no? Sí. Y ahí presenté a un patriótico bisectado. Pero como hasta los años 30, ya más adelante ya tenían precaución de hacer valores necesarios. Fue hasta los años finales de los 20 que no previeron esto, excepto los timbres de impuesto a la venta del 36, que específicamente se hicieron para cortarse. No tuvieron la idea de hacer como en México, con talón, ¿no? Simplemente era un solo timbre que se cortaba por la mitad. Esas estampillas ecuatorianas de revenues de móviles que tienen perforado en la mitad inclusive, esa sí, perforación fue hecha ex profeso para partirlos y para no estar cortando el bisectado. No. Yo ya respondí a esa pregunta. Esa perforación, o a veces una barra negra, tanto vertical como horizontal, se usó para que los timbres se usen como cierres telegráficos para poder abrir el telegrama fácilmente. Déjame ver si puedo compartir una foto de eso. A ver. Mientras tanto, pregunten algo más porque esto es complicado para mí. Sí, buenas noches a todos. Elvis, Olger, te saluda. Buenas noches con todos. Mi inquietud es la siguiente. Hemos visto que los timbres han sido... puestos el sello de convertirlos a estampillas, ¿no? a timbre fiscal. Y el fiscal puesto como timbre. Sí. ¿Hay alguna... Se ha encontrado que ¿se ha encontrado algún timbre que remarcado postal haya sido utilizado como timbre? Y el contrario, una estampilla que remarcada timbre haya sido usada con estampilla en carta. Eso es lo que le gusta coleccionar a Paul. Hay de todo. Hay de todo. Sí, sí. Tanto por la apariencia como por la finalidad para lo que se creó originalmente. Como daba la apariencia de ser un sello de correos, lo pegaban en una carta y viceversa. Parecía un timbre, pero decía postal y lo pegaron en un documento. Y lo mismo ocurría con los timbres telegráficos, con todo.
Eso representa la ignorancia del señor de los correos de pasar eso por alto, o era una... No, a veces lo depositaban en buzón, supongo, no necesariamente el funcionario de correo, sino dependía del usuario que tenía en su poder los timbres o estampillas y los pegaba indistintamente. Quizás con el ánimo de ver qué pasaba. De pronto los timbres se manejaban muy informalmente, no había un control estricto al tema de distribución y comercialización de timbres y estampillas. Eran manejados muy informalmente y por eso cualquiera podía comprar, habían tiendas en las que se compraban los timbres, las estampillas, habían kioscos, tal vez esa haya sido la informalidad, ¿no? la razón principal. A ver, yo lo que he visto es que los matasellos de estas cartas usadas con timbres generalmente son de las ciudades grandes. Quizás, es mi teoría, ¿no? Las metían en el buzón y siendo que la cantidad de cartas por matasellar eran bastantes, no tenían mucha precaución. Y para complemento, les digo que en Ecuador casi no existen cartas multadas. Es decir, si veían estampilla, la mandaban. Fin de la historia. No se complicaba multándola. Aunque existen sellos de tasa y estampillas de tasa, pero casi no se usaron. Tanto es así que hubieron sobrantes que más tarde se usaron para correo simplemente. Sobrantes de estampillas de multa. Bueno. ¿Alguna pregunta adicional o comentario adicional? Yo, Jerry. Elvis, y en las tasas timbres postales, ¿hubieron máquinas franqueadoras con esos timbres? Solo hay una mención en un decreto, pero nunca las he visto. Referido a una sola empresa que hablaba de importar máquinas o de usar máquinas para franquear el impuesto fiscal, pero nunca las vi usadas aquí. Sé que en Perú existen, pero aquí no las he visto. En Solo Perú existen, mención. Por ejemplo, máquinas franqueadoras de pro desocupados, educación, chan-chan, periodistas. Sí, las he visto, pero en Ecuador no he visto ninguna. No conozco ninguna. Ok. En el marco de conocer la historia, en el marco de lo que hemos aprendido en las pocas charlas que he podido participar, me voy a permitir ilustrarlos y compartir una imagen sin crear sin querer crear ninguna, mientras no sea un mapa. Justamente es un mapa. Ah, bueno. Es un mapa porque quiero mostrar, por eso comencé diciendo sin querer hacer ningún tipo de polémica, simplemente para ilustrarnos, porque ese es el final de estas conferencias. Sí, y no sé si conocen. Sí, teníamos de la historia. Salida a salida al Atlántico. Al Atlántico. No sé si ya la pueden ver. Sí, la sí. Imagen. ¿Qué año es ese? 1563, la Real Audiencia de Quito. Mira, Chile y Argentina eran peruanos. Correcto. Y aquí abajo podemos ver lo que es la audiencia de Nueva Castilla o Lima, la sede virreinal, ¿no? Entonces, ¿de qué año es ese mapa? 1563. ¿Existió como tal? Claro, es de la Real Audiencia de Quito. Esto es porque todo porque Real Audiencia creo que era una división subalterna. Luego es que tenemos acá el Reino de Nueva Granada, tenemos Castilla y la Real Audiencia de Quito, lo que era la división original. Ya no es que de España. Bueno, amigo. Y luego las divisiones que se han ido dando poco a poco. Sí. Discúlpame, pero en 1563 no existía la audiencia de Quito todavía. Claro, todo era el virreinato, ¿no? Henry. Sí. Correcto. Permíteme la palabra. Adelante. Sí. Nosotros estudiamos en el colegio, teníamos una historia que se llama Historia de Límites, y estudiamos este mapa en 1563, está muy correcto y muy bien. Eso era el Ecuador, aquella época, de acuerdo a nuestros estudios, nos decíamos. Claro. Que llegamos hasta Brasil. Claro. Eso es real. Ahora no sé qué piensen los historiadores, ¿no? Claro, eso nos enseñaron. Claro. No, y ese es el punto, pues no, entonces cada país tiene su versión y como... Exactamente. Esa es la situación.